Juventud. Belleza. El deseo sin fin para despertar la perfección en ti. La evolución de la tecnología innovadora. Tras varios años de investigación, además de dos avances innovadores sobre cuatro tecnologías principales de Atomy, nace Cuidado de la Piel Absolute. Detén el reloj con Absolute. Ingredientes naturales de alta potencia para la vitalidad de la piel, manteniendo la piel joven y brillante. La tecnología inteligente de transferencia de cápsulas explora el rostro para darle con precisión código Absolute. La ciencia detrás de la tecnología de Absolute descubre el potencial de la vitalidad de la piel. El avance tecnológico de la ciencia de Atomy va más allá de las expectativas. Revela los misterios de la piel perfecta con cada gota del cuidado de la piel Absolute. Juventud, belleza, el deseo infinito. Absolute Tónico Facial. Absolute Ampolla. Absolute Suero. Absolute Loción. Absolute Contorno de Ojos. Absolute Crema Nutritiva. La esencia de evolución y tecnología. Detén el reloj con Absolute. Cuidado de la piel. Atomy Absolute. Experimenta cambios en tu piel dos veces por semana. Agua de siete hierbas se absorbe en la piel suave y húmeda. La lámina de hidrogel cubre la cara en todo lo largo con elasticidad. Calmante, nutrición, iluminación, textura e incluso cuidado antiarrugas. Dos veces por semana para una piel luminosa. Atomy Mascarilla en Gel, 7 soluciones. ¿Curiosidad de la historia detrás del nacimiento de Atomy Hemohim? Se lo contaremos detalladamente desde ahora. Atomy Hemohim nació en el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea y se invirtió un total de $5 millones en investigación con la participación de investigadores en biotecnología. Angélica Gigas, Cinirium, Peonía. Se tardó 8 años en descubrir la combinación y la proporción óptima de estos tres ingredientes.
En 2006 finalmente fue reconocida como la materia prima número uno que puede ayudar a mejorar la función inmunológica de forma individual. Etome Hemohim nació de esta manera después de un largo periodo de investigación con un sabor fácil de consumir para todos. Al principio, Hemohim costó mucho ser reconocido por mucha gente. Entonces apareció Etome y comenzó a vender 30 paquetes a $70. Y cada vez que aumentaba las ganancias, el número de paquetes fue incrementado a 48, 54 y ahora a 60. Además, se bajó el precio a una décima parte. Gracias a eso, más consumidores conocieron Etome Hemohim y ha conseguido establecerse como el Etome Hemohim de hoy en día. Tras este nacimiento tan sorprendente, ¿cuál será el futuro de Hemohim? Solo para la inmunidad. Etome Hemohim. Start your day right. Today's a new day. It's time to look after you. It's time to give back. Let's cherish you. This lifestyle gives you balance, confidence, and beauty. But wait, it gets better. This is what I've been waiting for. It's tasty, packed with rich nutrients, and rejuvenates the soul inside and out. You can even have it on the go. Now it's time to share the joy. Hi guys, you won't believe what I got today. Beauty never tasted so good. Una compañía que se ha mantenido firme siguiendo fielmente los principios correctos. Una compañía que se enfrenta al mundo con los principios correctos. Una compañía que crece junto a sus consumidores y que comparte sin limitar gastos. Somos Atomy. Atome es una compañía que ha crecido constantemente desde su establecimiento en 2009, alcanzando más de $1,900 millones en ventas globales en el 2021, sobrepasando los 16 millones de miembros globales. El objetivo número uno de Atome es ir más allá de la satisfacción del cliente para gestionar el éxito del cliente, y ese objetivo sigue siendo la prioridad más importante en el presente.
Atome ofrece productos de buena calidad a precios asequibles y la base de la competitividad de la compañía está en las características de su modelo de distribución. La filosofía de producto de Atome, de calidad absoluta a precio absoluto, es un principio que la compañía ha puesto en práctica desde su inicio y es aplicado a todos sus productos, incluyendo a todos los productos para la salud, belleza, hogar, cocina, moda y electrodomésticos. Atome Hemogym se ha establecido como el producto más vendido de la industria por 7 años consecutivos, superando los $1,500 millones en ventas totales acumuladas. Obteniendo patentes internacionales en 21 países, Atome Hemogym está creando un nuevo camino para todos los productos para la salud. El sistema de cuidado para la piel Atome Absolute Cell Active se ha convertido en uno de los cosméticos más populares en la industria con ventas anuales de más de $85 millones desde su lanzamiento. En el año 2021 fue el primer producto en el área de cosméticos en recibir el premio Rey Sejong de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, que reconoció la alta tecnología de Atome. Defend es otra línea de cosméticos de lujo de Atome que ha sido renovado con ingredientes y tecnologías actualizadas y es un producto amado por los consumidores por su fidelidad a la filosofía de producto de Atome. Atome lleva a cabo una gestión centrada en el consumidor en todas sus actividades empresariales. Este esfuerzo fue reconocido por las autoridades, siendo la única empresa en su categoría en recibir 2 veces consecutivas la certificación CCM, Certificación de Gestión Centrada en el Consumidor. Empezando con su primera sede en los Estados Unidos en 2010, Atome se ha convertido en una compañía global con 22 sedes en Asia, América, Oceanía, Europa, etc., con más de 16 millones de miembros en todo el mundo. Atome ganó el premio Torre de Exportación de $300 millones por sus continuas exportaciones y en el 2021, la cifra de exportaciones totales acumuladas alcanzó $1,000 millones. En 2021, Atome abrió sedes en Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido, Kazajistán y Kirguistán. Y está preparando abrir 20 nuevas sedes dentro de 5 años. Atome ofrece productos de calidad absoluta a precio absoluto a todo el mundo. Y se está expandiendo con su estrategia GSGS de suministro global y ventas globales. El sistema del éxito de Atome permite que cualquier persona pueda ser exitosa independientemente de sus habilidades individuales. Este sistema es el catalizador detrás del crecimiento distintivo de Atome. Los seminarios y eventos globales de Atome permiten presentar la visión de Atome a todos los miembros en todas partes del mundo, independientemente del tiempo y el espacio. Entretenimiento y medios de comunicación que combinan los negocios y la cultura. Atome presenta una visión de su sistema global del éxito que trasciende el tiempo, tomando ventajas en la era sin contacto. Para ayudar a los socios comerciales, Atome tiene disponibles varias opciones tales como pago de contado dentro de una semana después del envío, fondos operacionales sin intereses, un sistema de control de calidad en conjunto y muchos más. Esto crea un ciclo virtuoso de una cultura de crecimiento acompañado. Compartir debe ser la misión de todas las compañías. Todos los ejecutivos, empleados, miembros y socios de Atome ponen en práctica la filosofía de compartir con los demás para mejorar la vida de las personas de toda la sociedad. Donde sea que se necesite ayuda, las sedes globales de Atome se unirán para el beneficio de todos. Una compañía que se mantiene fiel a sus principios y que crea nuevas culturas de distribución. Una compañía global que tiene la confianza de gente de todo el mundo. Una compañía que sueña con el éxito de sus consumidores y que trasciende a la satisfacción de sus consumidores.
una compañía que aprecia el espíritu. Somos Orgullosamente Atomy. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes y buenas noches también. Sé que hay algunos lugares que ya está haciéndose de noche. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a prender los micrófonos para que se saluden en un minuto. Ok, ya están prendidos los micrófonos. ¿Se quieren saludar? Buenos días, Aaron. Buenos días, buenas noches para todos. Buenas tardes, saludos. Bendiciones para todos. España. Saludos. Saludos a todos. Ok, excelente. Gusto verlos a todos, a todas. Creo que algunos están manejando, algunos están viajando, que ya se viene el granito, algunos ya empiezan con las vacaciones de los niños también. Buenas tardes. Creo que aquí en muchas ciudades de Estados Unidos tuvimos también, ¿cómo se le dicen? Egresos de la escuela, mejor dicho, ceremonias de... Me olvidé la palabra. Fin de curso. Fin de curso, exacto, también. Excelente. Aquí, de pronto también, no tardando, va a ser aquí en España. Exacto. Muy bien, ya estamos a más de mitad de año, miren qué rápido que pasa este año. La verdad yo todavía estaba pensando que estábamos a principios de año, pero ya pasamos de la mitad. Okay, espero que muchos hayan logrado empezar a tener sus objetivos, empezar a que se hayan empezado a cumplir o se hayan cumplido, ¿no?, los de este año. Estoy segurísimo que los que dijeron que voy a perder peso no cumplieron nada, la mayoría. Los que dijeron que van a hacer gimnasia, tampoco. Pero por lo menos espero que los objetivos que se hayan puesto en Atomy se estén cumpliendo poco a poco, ¿okay? O se hayan cumplido en muchos. Y déjenme darle co-host a alguno de los líderes por si acaso me quedo desconectado. Ok, un momentito. Que problemas técnicos siempre puede haber. Que le di co-host a Carlos y también a Paul. En caso de que algo pase con la conexión. Y si ven algo raro también en los grupos, también ayúdenme con eso también, ¿no? ¿A qué me refiero con algo raro? Sé que una vez me tocó estar en un Zoom y una señora se olvidó apagar la cámara y se empezó a cambiar enfrente de la cámara. Y tuve que apagar la cámara inmediatamente, ¿ok? Cositas así pasan, ¿ok? Sin querer. Y entonces siempre hay que poner atención para que no pasen accidentes de esos tipos. Que una de las etiquetas del Zoom, por supuesto, que prendan las cámaras, pero acuérdense que las cámaras están prendidas, así que no hagan algo por el estilo como les conté. Okay. La importancia de las cámaras prendidas es que están demostrando que están prestando atención, okay, y es para que realmente aprovechen esta hora, hora y media que estamos todos los sábados aquí dando presentación de esta compañía, ¿no? Y por supuesto, si tienen invitados, si son líderes, si están invitando a otras personas nuevas, es muy importante que sus nuevos socios los vean en el Zoom, ¿no? Si no los ven en el Zoom y tienen la cámara apagada, o se van a ir o se van a quedar con la cámara apagada y realmente no van a aprovechar esta hora de información que puede realmente cambiar vidas, ¿no? Así que les diría que todos los que puedan, los que no están cocinando, no están atendiendo a sus hijos, o no están viajando, pero están en un lugar así en el cual pueden prestar atención en sus casas, que prendan esas cámaras y estemos todos en la misma onda en este Zoom, ¿okay? Así que muchas gracias por eso. Y vamos a ir empezando con nuestra presentación de nuestra compañía. Ustedes saben que lo que hacemos nosotros el sábado a la mañana es dar una presentación introductoria de la compañía, ¿no? Damos información básica de la compañía, hablamos de las diferencias de nuestra compañía con otras compañías, también mencionamos el plan de compensación y también los productos que nuestra compañía ofrece y los beneficios que esos productos nos dan a nosotros, ¿no? Y por supuesto, cuando explicamos el plan de compensación, hablamos de los beneficios económicos que esta compañía da también, ¿no? Así que hoy me voy a dedicar más que nada a introducir básicamente la compañía y a dar puntos que demuestran las diferencias, porque decimos que somos totalmente diferentes a todo lo que es la industria multinivel, a pesar de que somos una compañía multinivel. Así que, ¿qué significa? Que voy a empezar a criticar a las otras compañías, eso es lo que significa, ¿okay? Y cuando hago eso,
muchos agarran y dicen, Sam es poco profesional, ¿cómo puede ser que critique estas compañías? ¿Cómo puede ser que sea tan poco ético? Me dicen de todo, ¿no? Bueno, la razón por la cual podemos criticar a las compañías, muchos de los líderes lo hacen, es que tenemos la autoridad moral de poder hacerlo. Es triste decirlo, pero en verdad la industria multinivel es una industria desahuciada, básicamente. Es una industria, es una subindustria, porque al fin y al cabo estamos en la industria de la distribución de productos. Las compañías de multinivel, a cómo están haciendo las cosas, están ellos mismos cavándose el pozo para sus tumbas. ¿Okay? ¿Por qué me refiero a esto? Porque ninguna compañía en el mundo puede crecer ofreciendo productos a alto precio, para colmo pidiéndoles membresía para que paguen para el derecho para comprar eso, y para colmo cuando les quieren explicar de cómo se utiliza el producto, cómo quieren hacer el sistema multinivel, para cómo les cobran también. Entonces, todo lo que hacen no tiene sentido. No tiene sentido para nada. Y yo no lo digo así porque sí, yo sé que muchos han escuchado que yo estuve solamente en esta compañía, nunca hice multinivel, pero sí conozco la industria. Sí conozco la industria porque muchos me la han ofrecido. Y antes de entrar a Atomy, sí pasé por dos compañías, en verdad, por unos meses, para saber de qué se trataba esto, pensando de que era algo diferente a lo que había visto y escuchado. Y me di cuenta que siempre todos tienen el mismo problema. Y el problema más grande de todos es que engañan a la gente. Engañan a los consumidores y engañan también a las personas que se meten en la compañía a tratar de hacer dinero. Ese es el problema más grave. Primero engañan con los precios. Cobran de más. Aparte de que les obligan a comprar, les cobran de más el producto que no vale tanto. ¿Okay? Metiéndole un montón de cuentos de que el producto es especial, de que el producto es único, de que tiene propiedades increíbles, qué sé yo, le meten un montón de cuentos de todo tipo. O le meten el otro cuento. Mira, no importa que te cobremos caro, no importa que compres más caro, porque si haces el negocio vas a tener descuentos y aparte vas a poder hacer dinero. Y el plan de compensación en general es muy problemático. ¿Okay? Bueno, todos esos problemas que nosotros vemos en las otras compañías multinivel, aquí no existen. Es por eso que les digo que tengo la autoridad moral de poder criticar a todas esas compañías. Especialmente las de Bitcoin, a las que realmente roban las personas abiertamente, la gente se deja robar, ¿ok? Las puedo criticar tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo no soy un estafador. A ver, dígame, ¿qué estafador critica a otro estafador? ¿Qué ladrón puede criticar a otro ladrón? ¿Por qué ese ladrón está robando? Ninguna, ¿no? Sería poco profesional de un ladrón criticar a otro ladrón, ¿no? Por eso, todos los otros que están en las otras compañías multinivel dicen, eres muy poco profesional porque criticas a las otras compañías multinivel, porque están en el mismo pantano, digamos, ¿no? Porque están ahí, porque son todos iguales. Es por eso que entre ellos, porque son profesionales en lo que están haciendo, no se critican entre ellos, pero nosotros que estamos en una compañía realmente haciendo las cosas bien, todos ustedes tienen la autoridad moral y la obligación de criticarlos. ¿Saben por qué tienen la obligación? En verdad, las personas que hacen cosas malas, ¿okay? Las personas que hacen mal, son muy pocas. Pero la mayoría de las personas, cuando ven algo malo, el problema que tenemos en la sociedad es que se quedan con la boca callada. Y realmente, la persona que hace el mal, o la persona que ve el mal y se queda callado, el resultado es el mismo, el mal se perpetúa. Si nosotros nos quedamos callados viendo algo que está mal, en verdad estamos dándole que estamos apoyando a esa situación que se perpetúe. Así que en verdad tenemos la obligación de no quedarnos callados y decir las cosas como son. ¿Okay? Entonces, si una compañía realmente vende un producto bueno, si una compañía realmente vende un producto que todos necesitamos comprar de todas maneras, si una compañía realmente ofrece un servicio que es realmente necesario para todas las personas a las cuales sirva, ¿tiene necesidad de obligar a la gente a comprar? No, ¿no? La gente lo va a comprar de todas maneras. Y para colmo, si ese servicio, ese producto es de muy buena calidad y lo tiene a muy buen precio, la gente se va a abalanzar a comprar esos productos. No hay necesidad de cobrar membresías, no hay necesidad de obligar al mes a que compren algo, no hay necesidad de que paguen por un sistema de educación para que se enseñen a comprar esos productos. La gente lo va a comprar de todas maneras. La única razón de que ponen todas esas obligaciones
es que realmente el producto no es tan bueno que digamos. O les están cobrando de más. O están engañando a la gente. Esa es la única razón. Es por eso que digo que el sistema multinivel, como está, es un sistema desahuciado. Para colmo, estas personas que empiezan a engañar a la gente con, diciendo estas nuevas tecnologías de hacer dinero, estas nuevas tecnologías de cambio de mercado con los bitcoins, con los blockchain y todas esas cosas, es puro cuento. Es puro cuento para crear un sistema de estafa para sacarle más plata a las personas. Sí existen nuevas tecnologías, sí hay muchas innovaciones, pero no necesitan de juntarse a una compañía de multinivel para poder aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías que vienen. Ustedes mismos los pueden invertir si quieren. Es muy fácil de hacerlo. Lo único que hacen estas compañías de multinivel, me refiero como Omega Pro, me refiero como estas nuevas que dicen Validus o Unity, o las otras que estaban ahí, OneCoin, la que estafaron billones de dólares, decenas de miles de dólares estafaron. ¿Okay? Todas esas compañías se aprovechan de la ignorancia de la gente para deslumbrarlos con estas nuevas tecnologías, según ellos, y para quitarle la plata. No tienen un sistema de ganancias. Muchas de estas compañías saben lo que dicen, que tienen un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un programa de computación. Es una forma un poquito más, digamos, caché, como dice el doctor, de decir algo. Es un programa de computación que supuestamente puede medir todos los, el avance del precio de diferentes monedas electrónicas y puede hacerles las transacciones o los tradings en forma automática. Así que por el derecho de que ese sistema de algoritmo o de que supuestamente tiene inteligencia artificial me haga mis transacciones en forma automática, ¿okay? Yo pago el derecho de poder utilizar eso. Bueno, si ese algoritmo, ese programa de inteligencia artificial fuese tan bueno de poder crearle 10%, 15%, hasta 20% mensual de ganancia por el dinero que meten, ¿ustedes creen que la persona que creó ese algoritmo lo compartiría con otras personas? Vamos a decir la verdad, no tengo necesidad, voy a hacer miles de millones de dólares. En un periodo de 20 años, si tuviese un algoritmo que me creara 20% mensual, como estas compañías prometen, me convertiría en el hombre más rico de la historia de la humanidad. En 20 años. ¿Entienden a lo que voy? Los están engañando. No existe un algoritmo como ese. No existe ningún programa que genere semejante ganancia. En verdad, las personas más exitosas de las compañías de inversión se quedan contentísimos si hacen 10% al año, no al mes. 10% al año. Muchas personas que están aquí en nuestra industria siguen a estos líderes que tienen una enfermedad. ¿Y sabe cuál es esa enfermedad? Yo, la primera vez que alguien mencionó esa enfermedad... fue el doctor Manuel Herrera, me causó mucha gracia, es el complejo de las ranas. El complejo de las ranas. Son las personas que saltan de compañía en compañía, ¿no? Viene esta oportunidad, saltan a esta. Viene esta y saltan a la otra. Después saltan a la otra, después saltan a la otra. Y lo que yo no entiendo, esas personas están bien, están enfermos. Lo que yo no los entiendo son las personas que siguen a estas personas que tienen ese complejo de ranas. ¿Por qué lo siguen de compañía en compañía? Si es claro que una persona que salta de compañía en compañía nunca puede tener éxito. O díganme, Si yo abro un negocio de zapatos, si al mes abro un negocio de verduras, si al mes abro un negocio de qué sé yo, ¿voy a tener éxito? Nunca, nunca. Esas personas siempre van a estar perdiendo plata. Y las personas que lo siguen también van a estar perdiendo plata. O si esa persona de complejo rara es un poquito inteligente, se aprovecha de las personas que lo siguen, cada vez que salta de compañía tiene un poquito de ganancia, ¿no? Pero nunca va a poder tener un éxito duradero. El negocio que yo tuve de ropas lo hice por 12 años. El negocio de Atomy lo estoy haciendo por 8 años. No hay ninguna persona empresarial que esté tan enferma que piense que puedas tener éxito saltando de compañía en compañía cada 2x3. No existe. Las personas más exitosas del mundo, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, se hicieron fuertes en una compañía. Después de que se convirtieron en el top dog, bueno, le decimos acá el top dog, el perro más alto, le dicen, suena feo en español, pero es decir, la persona más exitosa en lo que está haciendo, cuando se convirtió en eso, empezó a dedicarse a otras cosas.
Así que, por favor, no se dejen engañar por estos susodichos líderes de la industria multinivel que los quieren llevar de compañía en compañía. En verdad, si hay algún beneficio, el único que se beneficia es esa persona. Y después no va a llegar mucho más lejos de eso. Pero los que lo siguen atrás son los que siempre pierden. Ya me encontré que esta persona que tenía un poquito de éxito en Colombia tiene el nombre que empieza con la A y tiene el apellido con la P. Creo que ya saben a qué me refiero. Ya saltó a otra compañía, miren qué bien. Estaba tan contento con Omega Pro, ahora saltó a otra compañía más. Díganme, ¿cómo va a tener éxito una persona así? No hay ningún negocio que uno pueda tener éxito saltando de compañía en compañía. Eso es lo que quiero que les quede en claro. Si entraron a esta compañía Atomy, expriman lo máximo posible de lo que esta compañía les pueda dar. Este es un sistema bastante bueno. Está basado en principios en los cuales cualquier compañía puede crecer. ¿Y cuál es el principio fundamental? De que ofrezcan algo que la gente necesite comprar. Ningún negocio va a hacerse rico si quiere vender lo que se le dé la gana al dueño o empiece a soñar con vender cosas estrafalarias. No, una compañía solamente va a tener éxito cuando realmente venda lo que los consumidores, lo que los clientes quieran comprar y necesiten comprar. Y eso es lo que hace nuestra compañía, pero lo hace con una característica muy especial. Lo hace con la característica de que los productos que nosotros ofrecemos sean de la máxima calidad posible y al más bajo precio posible. ¿Por qué creen que hace eso nuestra compañía? Debe de hacerlo al máximo precio y al más bajo precio posible. Porque es la perfecta forma de competir con cualquier otra compañía. Si yo mis productos los vendo más o menos a una calidad más o menos que las otras compañías que venden shampoo, por ejemplo, ¿no? Nosotros ofrecemos shampoo y un montón de cosas más, pero digamos con el shampoo. Nosotros hacemos un producto que es igualito a las otras compañías y lo vendemos un poquito más caro. ¿Se va a vender? No. No vamos a poder entrar en un mercado en el cual nosotros somos nuevos ofreciendo lo mismo que las otras compañías, en verdad. No hay necesidad que sea más caro solamente. Si lo ofrecemos todos a la misma calidad, como no nos conocen, esta compañía no va a poder competir con las otras que ya están asentadas. La única forma de atraer la atención de los consumidores es que nuestro producto sea no solamente un poquito superior, aunque con eso alcanza, nuestra compañía no se queda ahí. En verdad, las otras compañías lo que hacen es hacerlo un poquito superior y hacerlo un poquitito más barato. Eso se llama precio y calidad comparativa. Muchas compañías hacen eso para crecer. Eso es un principio fundamental. Una compañía nueva que quiera crecer siempre tiene que ofrecer algo mejor y algo más barato de lo que usualmente las otras compañías cobren. Ahí empieza a crecer esa compañía. Pero nuestra compañía hace algo insólito. No hace algo comparativamente mejor que otra compañía, sino que lo hace a la máxima calidad posible. Y lo pone al más bajo precio posible. No interesa que la compañía pueda haber hecho mucho más dinero cobrando un poquito más, sino que no importa eso. Lo importante es que lo ponga al máximo precio bajo posible, con la máxima calidad posible. ¿Para qué? Para que tengamos muchísimos consumidores. Para que ninguna otra compañía pueda competir con nosotros. Para que tengamos una ganancia asegurada para la compañía y las personas que quieran aprovechar el plan de compensación puedan tener una ganancia sólida por muchísimo tiempo. Así que con ponerlo al precio máximo y al precio, o sea, la calidad máxima y al precio bajo más máximo también, nos aseguramos de dos cosas: de poder insertarnos en el mercado, en un mercado nuevo, y poder ganarles a todas las otras compañías y a la vez perpetuar esa ganancia por mucho tiempo. Esos son principios básicos de cualquier compañía. Y ninguna compañía multinivel tiene aplicado esos principios básicos. Es por eso que digo que el sistema multinivel, ahora como está, es un sistema desahuciado. ¿Saben lo que significa desahuciado, no? Significa que ya no tienen posibilidad de vivir. Eso es lo que significa. Entonces, esta compañía aplica los principios de crecimiento de un negocio en forma correcta. Además, como no tiene la obligación, no nos pone la obligación de compras, significa que nosotros vamos a comprarlo si realmente la compañía hace lo que dice que hace. Porque ¿cuántas compañías dicen que hacen algo
Y cuando abrimos lo que nosotros compramos, es totalmente diferente de lo que nos prometieron. ¿Quién se queda comprando esos productos? Nadie, ¿no? Si me prometieron buena calidad y lo que recibo es mediocre calidad, lo más probable es que nunca más compre esos productos. Especialmente si no estoy obligado. Las otras compañías multinivel se salvan de eso, porque prometen mucho y nunca cumplen, se salvan de eso porque obligan a la gente a comprar. ¿Ok? Pero nuestra compañía no obliga a comprarnos. Entonces, eso es un seguro, en verdad, de que la compañía siempre se ponga a hacer estos productos en la misma calidad que prometió que lo iba a hacer y al mismo precio que prometió que lo iba a hacer. Porque si no hace eso, automáticamente yo voy a dejar de comprar en la compañía y automáticamente todos ustedes van a dejar de comprar en la compañía. Eso de no obligar a la gente a comprar es un seguro de que esta compañía va a seguir cumpliendo este principio fundamental para el crecimiento y el mantenimiento de esta compañía, que es calidad absoluta y precio absoluto. Dígame, ¿qué compañía multinivel tiene algo como esto? No compañía multinivel, cualquier compañía de distribución en el mundo. ¿Quién tiene una política como esta? Ninguna. No existe ninguna. Es por eso que, en mi opinión, y la opinión de muchos líderes también, decimos que esta compañía tiene la posibilidad de convertirse en la compañía de distribución más grande del mundo, en la principal, en la número uno del mundo, en ventas, en calidad y en precio. Por esto. Aparte, podemos bajar esos costos más porque ofrecemos nuestros productos ¿por dónde? Por el Internet. Y creo que muchos saben el beneficio del Internet, ¿no? El beneficio del Internet es que una compañía no tenga que tener muchísimos gastos para poder distribuir esos productos. Porque la gente no necesita tampoco ir a las tiendas. Además, estamos dando un beneficio a los consumidores porque no tienen que ir a gastar su tiempo, su gas o lo que sea para ir a las tiendas a comprar los productos. Los puedo hacer en la comodidad de mi casa. Pongo el ordenador, el dispositivo que sea, hago mis órdenes y el producto me llega al pie de la puerta de mi casa. ¿Encuentra alguna manera más cómoda que esa? No, ¿no? Es por eso que las compañías que ofrecen los productos en este momento por internet, en verdad ya conocemos cuál es, ¿no? Es Amazon.com, ha convertido a Jeff Bezos por muchos años en el hombre más rico del mundo. Ahora dejó de ser el hombre más rico del mundo porque lo pasó Elon Musk. Elon Musk tiene unas 3 compañías que hacen que se haya convertido en el hombre más rico del mundo. En verdad, la compañía esta que se llama SpaceX, que manda cohetes y quiere ir a Marte y a la Luna y qué sé yo. Tiene la compañía que hace carros, Tesla, y tiene la compañía que hace paneles solares, SolarCity. Esas 3 compañías han hecho que este hombre se haya convertido en el hombre más rico del mundo. Y les digo la verdad, Elon Musk es una persona típica. No existe una persona como esa en la historia de la humanidad. Por lo menos en la historia de la economía basada en compañías de alta tecnología. Muy pocos han podido tener éxito fundando varias compañías de tecnología al mismo tiempo. Esta es la única persona que lo ha hecho. Así que si alguno de ustedes tiene la capacidad de Elon Musk, si lo hacen algo por el estilo, van a hacer tanto dinero más que él, ¿okay? Pero si no tienen esa capacidad, y son como la mayoría de nosotros, en verdad apenas nos alcanza la mente para trabajar con un solo negocio. Y es la mayoría de todos nosotros. ¿Okay? Así que no pongan el ejemplo de Elon Musk que digan que tenemos que hacer muchos negocios para hacer mucho dinero. Eso es para una persona especial como Elon Musk. ¿Okay? Para las personas comunes y corrientes, si queremos tener éxito en verdad, nos tenemos que concentrar solamente en una cosa. ¿Ustedes creen que Elon Musk duerme bien? ¿Duerme bien? No duerme casi nada. No sé el éxito que ha obtenido a costa de qué, ¿no? Pero casi está en un momento casi de insanidad este hombre en este momento, porque tanto trabajo que tiene. Bueno. Es otro tema. Entonces, nuestra compañía tiene esa máxima calidad, tiene bajo precio y aparte ofrece los productos por el Internet. Tiene todas las fórmulas ganadoras de una compañía en el siglo XXI. Entonces, después de todo lo que le dije acerca de nuestra compañía, ¿tengo el derecho de criticar a las compañías multinivel? Claro que sí. Ustedes también tienen todo el derecho a criticarlas. Y no se tienen que quedar callados. ¿Por qué se van a quedar callados viendo algo que está mal? Viendo que están dañando mucha gente. No hay necesidad. Si nosotros dejamos que eso siga pasando, estamos perpetuando ese mal. Así que a los que hacen las cosas mal, critíquenlos.
con todas ganas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las cosas especiales, bueno, de nuestra compañía ofrece de todo. ¿Ok? Y vamos a los nuevos para que vean de que no es solamente una presentación, que realmente ofrecemos de todos. Vamos primero a la página de Estados Unidos. Estoy mostrando la página de Estados Unidos aquí. Y aquí en el shopping mall de Estados Unidos, y no es uno de los países donde más productos hay, hay 154 productos ofrecidos y el rango es de todo. Desde jabón de ropa, pasta de dientes, cepillos, maquillajes, productos de salud. Uno nuevo que entró es el propóleo, propóleo en spray. ¿Okay? Si no lo han probado aquí en Estados Unidos, anímense, es excelente. Yo estoy comprando esto desde hace muchísimo tiempo. En verdad, estaba comprando el propóleo desde antes de que nuestra compañía lo ofreciera. En verdad, lo estaba tomando desde Argentina. Es un producto excelente. Es muy bueno para su salud. Les da un aumento del sistema inmune, les ayuda de infecciones bacterianas, básicamente de no necesitar de tomar antibióticos, y esto casi les va a ayudar a que se puedan ayudar con estas infecciones que pueden tener. Puede aplicarse tópicamente, es muy bueno para el dolor de garganta, si tienen anginas. Esto es un producto creado por las abejas, y también está en nuestra pasta de dientes, el propóleo. Es por eso que nuestra pasta de dientes tiene una acción tan eficaz en la limpieza y en la salud de nuestra boca. Pero la compañía también lo ofrece así, en spray. ¿Okay? Este propóleo viene de Brasil, ¿okay? Viene de una parte muy importante de Brasil. Si se van a la página de Estados Unidos van a poder leer todo esto, pero viene de una área en la cual se produce un propóleo muy especial, porque todos los propóleos van a depender de la abeja y de la vegetación que tienen alrededor. La vegetación que ellos tienen, estas abejas, en esta zona de Brasil, de Minas de Gerais, es una zona especial en que tiene una vegetación con unos elementos que hacen que tenga una propiedad antibacterial mucho más alta que en otros lugares. ¿Okay? Así que los que tienen la oportunidad de pedirlo, pruébenlo, les va a encantar. Y si esto lo combinan con el Hemohim, los que son nuevos les digo, el Hemohim es el producto que más se vende en nuestra compañía, es el producto que crea sangre nueva, y por ende, si crea sangre nueva, les ayuda a levantar el sistema inmune, ¿okay? Porque el sistema inmune está dentro de nuestra sangre, y les ayuda a que se distribuyan mejor los nutrientes y el oxígeno, porque también en la sangre están los glóbulos rojos que se encargan de distribuir el oxígeno. ¿Okay? Entonces, si lo combinan con el Hemohim, el propóleo, les aseguro que es raro que puedan tener algún tipo de infección. Les cuento una experiencia testimonial mía. Bueno, una vez me había agarrado un principio de gripe, ¿okay? Se me había congestionado muchísimo, se me había acumulado un montón de líquidos en el sinus, y empecé a tener un dolor de cabeza muy, muy fuerte, ¿no? Y hacía rato que no estaba tomando antibióticos, no me gustaba tomarlos. ¿Y qué hice? Me tomé 3 Hemohim, y agarré, me puse un montón de spray de esto de propóleo en la boca. Y a los 30 minutos empecé a sentir algo raro. Sentí que me quería salir líquido de mi nariz. Es bastante asqueroso lo que le voy a decir, ¿no? Me fui al baño, me puse así para lavarme la cara y se me salió todo el líquido de una vez por la nariz. Así nomás. Yo me sorprendí, la verdad. Todo el dolor de cabeza se me ha ido, todo el sinus que tenía acá, de un saque se me fue. Así de potente es esto. ¿Okay? Así que les aseguro que si tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlos, les va a encantar. ¿Okay? Les va a encantar. Es muy sano. Aquí mismo la compañía dice, lo pueden aplicar cuando se dé la gana. No es que tienen que aplicarlo un periodo 2 veces o 3 veces al día solamente. No, lo apliquen cada vez que lo necesitan. Si estuvieran hablando mucho como yo tengo siempre uno acá preparado, siempre para utilizarlo, que me ayuda a que me duela menos la garganta después de hablar tanto tiempo. ¿Okay? O si fui a un, qué sé yo, a un cine, y estuve en contacto, ustedes saben, por la pandemia, si están ahí en contacto con muchas personas, a veces tienen ese sentido, oh, me habría contagiado de algo. ¿Qué hacen? Se abren esto y ya me aseguré de que no tengo ningún virus y bacteria en mi boca. ¿Okay? Así que esto es muy, muy práctico, es muy sano, así que pruébenlos. En vez de mostrarle todos los productos, empecé a hacer propaganda de propolis ahora, perdón. Bueno, van a ver que hay de todo, como les estaba diciendo. Hay diferentes tipos de productos de salud, diferentes tipos de productos para lavarse la cara, el pelo, la ropa. Hay hand sanitizers como estos que son muy, muy buenos en el sentido de que no se queda pegajoso y realmente se siente bastante bien en la mano, no le daña la mano tan bien. Esto es excelente lo que hace la compañía en este aspecto. Hay diferentes tipos de mascarillas, hay productos para los ojos, hay mucho.
pero esta no es la página principal. Les voy a mostrar la página principal, que es la de Corea. Y hace unos días había entrado por la curiosidad de saber cuántos productos estaban ofreciendo en Corea. La última vez que entré eran 500. Y con la sorpresa que me encuentro es que ahora son 520. Agregaron más todavía. Ok, hay de todo. Hay de todo. Este es un producto nuevo que salió. ¿Qué es esto? Ok, parece que están vendiendo polvos de proteínas. Así que las personas que están interesadas en agregar más proteínas sanas a su cuerpo pueden comprar esto también en Corea. Empezaron a vender estos t-shirts con el logo de Atomy. Me pedí unas para ver cómo quedaban. Ok. Hay zapatos, estos para damas. Hay aceites esenciales para que se sienta bien el ambiente. No sé si conocen, es una compañía que vende estos productos. Nuestra compañía también lo empezó a vender. Y eso es lo que quiero que entiendan. Como tenemos una plataforma de internet, y si se encuentra que hay un producto bueno que la gente les gusta comprar, podemos ofrecer de todo. No hay límites. No hay límites. Podemos ofrecer en nuestra compañía, en nuestra plataforma, lo que se nos dé la gana. Es por eso que nadie puede competir, especialmente con la compañía Multibien, no pueden competir con nosotros porque no tienen esta flexibilidad. Cualquier producto que sea bueno, que sirva, que la gente quiera comprarlos, la compañía lo puede ofrecer. Estos son aceites esenciales para esas terapias de aroma, aromaterapia creo que le dicen, también lo está ofreciendo la compañía. ¿Ok? Esto ya lo pedí también y estoy viendo a ver que me llegue para probarlo yo mismo. ¿Ok? Y si me gusta también lo ofrezco, ¿por qué no? Y si no me gusta no lo ofrezco. Pero tienen un rango de 500 y pico de productos que pueden probar y si les gusta nos pueden ofrecer y pueden atraer un montón de consumo. ¿Ok? Es por eso que nos pagan también a nosotros, ¿no? A los que quieren promover la compañía, nos pagan por atraer nuevos consumidores. Y esa labor de atraer nuevos consumidores es mucho más fácil porque los productos son buenos, porque los productos son baratos, porque no estamos obligando a la gente a comprar, porque no les estamos cobrando por seminarios, porque no les estamos engañando a la gente con algo que no tiene tanto valor. ¿Ok? Y es por eso que es muy fácil de hacer el negocio cuando uno requiere hacerlo. Vamos a ver, hay electrodomésticos también aquí, especialmente unos filtros de aires que cuando tenga la oportunidad, cuando baje el costo de envío desde Corea hasta aquí, pues está carísimo últimamente por el COVID, me voy a ordenar uno, que es un filtro de aire, ¿ok? Hay productos para perritos, hay productos para la mujer, hay mascarillas, ven aquí, estos para nuestros animalitos, a ver si encuentro el filtro. Hay diferentes tipos de maquillajes, hay ollas, corsets. Esto es una compañía muy famosa aquí en Estados Unidos que vende corsets, que creo que se llama Ardis, ¿ok? Y estos son productos muchísimo más superiores que los de Ardis. Y como les dije antes, como tenemos una plataforma de internet, si vemos que hay un producto que nuestros socios necesitan y quieren comprar, podemos ofrecer lo que se nos dé la gana. Es por eso que podemos crecer sin límites casi. Aquí están los zapatos para hombres. Este es lo que quiero comprar. Este es el filtro de aire. Este es uno pequeño para una habitación solamente. Este es uno grande. Aquí en el salón de conferencias de nuestra compañía ya lo han puesto. Este es uno de los que quiero ordenar, por ejemplo. Porque un filtro de aire de estas características, ¿saben cuánto cuesta aquí en Estados Unidos? Más de $3,000. Eso es lo que cuesta. Más de $3,000. Y esto es de alta, no de alta, es de la más alta calidad posible. ¿Y saben cuánto cuesta aquí en la compañía? Cuesta $600. Solamente $600. Algo que de una calidad que es imposible de superar. ¿Ok? Es por eso que quiero comprar estos. Aquí en California tenemos incendios. Tenemos también, es un aire bastante seco. El clima es seco, bastante árido también. Y hay muchos problemas de polen también y un montón de polvo. Así que tener un muy buen filtro de aire es algo importante para tener salud. ¿Okay? Y lo que la compañía ofrece aquí es algo de la más alta calidad también. Es un precio realmente barato. ¿Okay? De 4 a 5 veces más barato de lo que usualmente alguien lo tiene que comprar si quiere comprar algo por el estilo, que tiene que pagar si quiere comprar algo por el estilo, ¿no? Así que hay de todo, pero no se queda ahí. No se queda ahí. Hoy les quiero hacer propaganda de todo lo que la compañía le ofrece, sino que también tiene otras dos modalidades de compra, ¿ok? Porque en algunos países tienen esto que se llama Achimol, ¿ok? Los países que tienen este beneficio, aprovechenlos. Aquí en Estados Unidos sí existe. Y en el Achimol aquí aparece la lista de países donde pueden comprar esto. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, Francia, Italia, Suiza,
y Portugal tienen la posibilidad de la Chimol, que son los países que no restringen tanto la aduana de sus países a que entren productos. Y si, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, marco Estados Unidos, me manda una página en la cual me muestran los productos que se pueden mandar desde Corea a Estados Unidos sin problemas. ¿Okay? La lista va a cambiar, por supuesto, por país, porque algunos países restringen más otros productos que otros. ¿Okay? Unos productos que otros. Así que dependiendo del país que estén y al país que quieran recibir este producto, se van a esta página y van a tener un rango de productos muy grande que no tienen todavía disponibles en las páginas de sus propios países. Así que el rango de productos que pueden comprar, por ejemplo, yo tenía un rango de 150 productos aquí en Estados Unidos. Aquí les puedo agregar, ¿cuántos productos son acá? 112. 112 productos más que no estaban disponibles en Estados Unidos, así que mi rango de productos pasó a ser más de 260 en este momento, de esta manera. ¿Ok? Pero no se termina aquí. Porque les dije que esta compañía quiere convertirse en la compañía de distribución más grande del mundo, ¿no? Y es claro que con 500 productos no vamos a competir con Amazon.com, que tiene 2 millones de productos en su página online. ¿Okay? Así que si queremos crecer tanto como Amazon.com y convertirnos en la compañía de distribución más grande del mundo, tenemos que tener un rango y una categoría de productos tan grande como la de ellas, o de mejor calidad y mejor precio. Ya tenemos. Tenemos aquí el Asamol. Y el Asamol son productos elegidos, ¿ok?, y distribuidos exclusivamente por nuestra compañía Atomy. ¿Por qué les dije esa parte de exclusivos, elegidos y distribuidos exclusivamente por nuestra compañía? Porque una compañía como Amazon.com, y muchas compañías que tienen sus páginas online, no distribuyen, ni venden, ni eligen sus productos ellos. En verdad, menos del 50% de lo que ellos ofrecen lo venden ellos, sino que son terceros que utilizan la plataforma de internet de Amazon para vender sus propios productos. Así que se pueden encontrar con la sorpresa de que eligieron un producto que les gustó y lo compraron por medio de Amazon, y capaz que una persona que no sepa ni cómo hacer un empaque, ni cómo hacer elegir un producto, ni saben si ese producto tiene la calidad que es, o no saben si ese producto es de segunda categoría, o si lo compró en la marca original, o si compró algo, qué sé yo, que es, ¿cómo le dicen? Falso. Y esa persona que no sabe nada de negocios, agarras el empaque porque puse mi producto en venta en la página de Amazon, y yo le mando ese producto a esta persona. Y cuando me llega ese producto, no es lo que estaba esperando. Y me ha pasado. Ese es el problema con las páginas de Amazon. Cuando no todos los productos que ofrece esta compañía son elegidos y garantizados por esa compañía, ¿no? Entonces, ese problema es algo que no vamos a tener aquí. Aquí el problema que les estoy mencionando es tan grande, y esto no es por alguien que no sabe hacer negocio. En verdad, muchas personas lo hacen a propósito. ¿Saben? Para que ellos, estas personas privadas, puedan competir con los precios que ofrece Amazon.com, con los productos que ellos venden, ¿saben cómo consiguen esos productos? Se van a revisar los tambos de basura de las grandes compañías. Se van a revisar los tambos de las compañías de Costco, se van a revisar los tambos de compañías de supermercados o de Best Buy, compañías así gigantescas de electrónicos, para ver qué rescatan de esos tambos de basuras. Y como son productos que ya tiraron, les salió gratis, los ponen en la página de Amazon, ¿okay?, los limpian, qué sé yo, les hacen unos cambios para que se vean lo mejor posible, y los ofrecen en la página de Amazon para venderlos. Bueno, esos problemas no lo van a ver aquí, porque todos los productos ofrecidos en la página de Asamol, como les dije al principio, son elegidos, vetados, con prueba de que son realmente buenos, y los vende y los garantiza nuestra compañía, que es Atomy. ¿Ok? Y ven aquí, marcas como LG, Samsung, SK Telecom es una marca de teléfonos. Así que ya la compañía otra vez está ofreciendo teléfonos, pienso, aquí en la página de nosotros. Ah, tengo que hacer el login. Perdón, no tengo el acceso. Esto es solamente para miembros de Corea por ahora. Pero esta página también se va a ir abriendo a medida que pase el tiempo en todos los países en los cuales nosotros estamos. Los segundos países en los cuales se van a abrir en este momento es el segundo país, el más probable que sea entre China y Taiwán. ¿Por qué es eso? Porque son los dos países que hay más miembros activos después de Corea. En Corea ya hay como 7 millones de miembros, 6 a 7 millones de miembros activos. Entre Taiwán y China hay entre 2 y 3 millones de miembros activos. ¿Okay? Es la razón por la cual se está abriendo esta página de Asamol primero en esos lugares. Y vamos a ir por categoría, por ejemplo, aquí en digital. ¿Cuántos productos hay ofrecidos? Que yo sepa, hay unos 70.000 en este momento. Así que aquí van a poder ver también el rango de productos que hay. Ven que hay
pantallas de televisores, hay diferentes tipos de utensilios de cocina, hay ventiladores, masajeadores, aire acondicionados. Si exploran la página, se van a dar cuenta que no hay producto que no puedan encontrar en nuestra página. Y esa es otra cosa típica a comparación con toda la industria de multinivel. Nuestra compañía ofrece todo, de todo. No hay producto que no puedan encontrar. Si hay algo que necesitan, siempre van a poder encontrarlo en las páginas de Atom. ¿Okay? Eso nos hace también muy, muy especiales en comparación de todas las otras compañías de multinivel. Así que, diciéndoles solamente estas características, se dan cuenta de que lo que les dije al principio, de que esta compañía se quiere convertir en la compañía más grande de distribución del mundo, que esta compañía tiene la autoridad moral de criticar a todas las otras compañías, no es otro cuento. Es una realidad. Yo me siento orgullosísimo de ser perteneciente a esta organización. Porque no solamente me beneficio en poder comprar estos maravillosos productos, me puedo beneficiar en mi salud, en el semblante mío, me puedo beneficiar en la parte económica de mi familia, sino que también pertenezco a una organización que básicamente le está cambiando la historia de la distribución, no solamente la historia del multinivel, sino la historia de la distribución en el mundo. Estamos haciendo historia aquí. Realmente estamos haciendo historia. Y estamos dándole un cambio y una oportunidad en tiempos en los cuales hay demasiada, demasiada incertidumbre en este mundo. Todos nos hemos dado cuenta cómo están cambiando las cosas rápidamente, ¿no? Todos nos dimos cuenta cuánto los trabajos están perdiendo en los supermercados, en los shopping centers, en las tiendas, en los bancos, el reemplazo que existe por las nuevas tecnologías que ya no tienen necesidad de tener empleados que les cuesta más a las compañías. Me refiero a los seres humanos, son los que más cuestan en verdad para mantener la compañía. No hay necesidad de estar pagándoles por seguro, no hay necesidad de pagarles por extra tiempo. Si ponen un robot a hacer un trabajo que un ser humano puede hacer, pueden trabajar todas las horas que quieran, las 24 horas del día, no hay necesidad de pagarle de más, ¿no? Las compañías se van a ahorrar mucho dinero y no es necesidad de culpar a las compañías. Las compañías tienen que hacer eso, están obligadas a ahorrar los costos lo más posible y a maximizar la ganancia. Eso es lo que tiene que hacer una compañía. Pero tristemente, cuando eso pase, muchos trabajos se van a perder. Y si no están preparados para esos cambios, son las personas que van a sufrir por estos cambios. Pero si están aquí, en nuestra compañía, y no solamente son consumidores, sino que también son partícipes de la ganancia que esta compañía genera, van a ser las personas beneficiadas por estos cambios de las nuevas tecnologías. Porque todo lo que nuestra compañía ofrece no sale porque sí, es porque está aplicando las nuevas tecnologías que existen. El inventario de nuestra compañía, ¿ustedes creen que lo hace un ser humano? No, lo hace un programa de inteligencia artificial. Lo hace realmente un programa de inteligencia artificial. Si un ser humano quisiera realmente hacer el inventariado de todos los países en los que estamos, ¿no? Y ver qué producto se necesita, qué partes, qué elementos, qué materias primas se necesita para fabricar eso, ¿usted cree que una persona pueda hacer eso? Necesita un ejército de miles de personas para poder hacer eso. Y toda esa parte de inventariado lo hace un programa de inteligencia artificial. Es por eso que se pueden bajar tantos costos, porque en vez de emplear miles de personas, con un solo programa podemos hacer todo este trabajo. Sí se están aplicando todas las tecnologías, todos estos cambios que se vienen en nuestra compañía, y nosotros, al poder atraer consumidores, al ser promotores de esta compañía, estamos siendo beneficiarios de todas las ganancias que esta compañía está creando por medio de esos cambios. Es simple. Únanse al que es más fuerte, al que nos ayude a remontar estos cambios y vamos a poder salir adelante. Pero si queremos hacerlo solamente con nuestras fuerzas, la posibilidad de que salgamos adelante es muy pequeña, porque los cambios que se vienen son muy grandes. Nuestras fuerzas individuales de cada uno de nosotros no nos va a ayudar a poder remontar estos cambios que se vienen. Ok, entonces, creo que entendieron la parte de por qué somos tan diferentes, por qué vienen los beneficios. Y les voy a explicar un poquito del plan de compensación, para que los que están interesados en eso, para que entiendan por qué se puede hacer tanto dinero. Bueno, la razón de por qué se puede hacer tanto dinero es lo que les dije al principio, en verdad. Es que la compañía tiene una forma de venta, una forma de ofrecer los productos en las cuales las personas lo pueden adquirir en forma muy cómoda por medio del internet. Y los productos que ofrece son productos que necesitamos. Y la forma de convencer a esas personas de que compren nuestros productos es ofreciéndoles algo mejor y más barato de lo que usualmente ellos pagaban por esos productos.
Así que la razón por la cual se puede crear las riquezas, ahí está. Ahora, ¿cómo distribuye esas riquezas con nosotros? Lo que promovemos es donde entra en juego el plan de compensación. ¿Okay? Y el plan de compensación es realmente simple. Lo que nosotros hacemos para que nosotros podamos beneficiarnos con el plan de compensación es básicamente atraer más consumidores. Y si atraemos más consumidores, la compañía ha creado un sistema de medida, podríamos llamarlo, en el cual la compañía puede ver cómo hemos hecho nuestro trabajo dentro de la organización que estamos creando en nuestra compañía, y por medio de esa medida nos va dando diferentes remuneraciones a cada etapa en las cuales calificamos en ciertos grados de calificación. ¿Okay? ¿Y cuál es esa medida que la compañía permite medir cómo estamos haciendo nuestro trabajo? Es algo que se llama puntos de valor. ¿Okay? Vamos a mostrarle con otro gráfico. Cada vez que compramos algo en nuestro sistema de Atomy, la compañía nos otorga algo que se llama puntos de valor. Es esto que ven acá. Esta caja de Hemohim en Estados Unidos que cuesta $92 crea 54.600 puntos de valor. Esta caja del set de Absolutos, las mejores cremas del mundo para rejuvenecer, que cuesta $215 en Estados Unidos, crea 130.000 puntos de valor. Esta caja de ginseng rojo, el mejor ginseng del mundo otra vez, el más barato también, crea 40.000 puntos de valor. Entonces, cada vez que yo tengo, después de haber obtenido mi cuenta de Atomy, cada vez que yo compro algo con mi cuenta de Atomy, se me van otorgando diferentes puntos de valor. Y si volvemos a la página, se van a dar cuenta que vamos a la página de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Okay? Porque los puntos de valor cambian por país. Y la razón por la cual cambian por países es que los puntos de valor están relacionados también a la ganancia individual que queda por la venta de cada producto. Es claro que un producto no va a tener la misma ganancia vendido en Corea que en Estados Unidos. Hay diferentes costos, así que las ganancias son diferentes. Así que estos puntos de valor que ven aquí, por ejemplo, el del Green Propolis, si se compra aquí a $23, genera 9.500 puntos de valor. Estos 9.500 puntos de valor no son números que salen al azar. Muchas compañías también cometen ese grave error. Le adjudican un puntaje de valor arbitrario, ¿no? Entonces, después de que le hayan adjudicado ese punto de valor arbitrario, empiezan a pagar el plan de compensación y se encuentran con la sorpresa que no les alcanzó la plata, porque no supieron hacer la medida correcta de cuánta ganancia les había quedado. Entonces, nuestra compañía no hace eso. En verdad, estos puntos de valor no son números arbitrarios, en verdad tienen una relación a la ganancia que queda por cada uno de los productos. Por eso no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es que estos puntos de valor nos los otorgan a mi cuenta cada vez que compro algo. Entonces, si me voy a otros productos de salud, si me compro una caja de luteína, $30, me otorgan 11.000 puntos de valor. Si me voy a productos de uso personal, me compro este shampoo y body wash, ese sirve para lavar mi cuerpo y también mi cabeza, esto es para hombres. Si lo compro a $17, me otorgan 7.500 puntos de valor. Así que cada vez que yo voy comprando algo, me dan puntos de valor. Es claro que si yo compro más, más rápido voy a sumar puntos de valor. Si compro poco, voy a sumar puntos de valor en forma pequeña. Así que está en relación directa a qué yo hago con los productos. Si no le doy importancia, no hay muchos puntos de valor. Si le doy mucha importancia, hay muchos puntos de valor. Lo mismo pasa con la organización, porque la compañía me deja crear una organización dentro de la organización. Y esta organización es global e infinita. Y esto también es algo muy atípico a comparación con las otras compañías de multinivel. Entonces, ¿cómo creo esta organización? Por ejemplo, me gustó el shampoo de hombres que yo utilicé. Ahora, la semana que viene mi cuñado de Argentina a visitarme, ¿ok? Y entra a mi baño, se va a bañar y ve este shampoo. Y dice, ¿qué será esto? Y lo prueba. Y le gusta. ¿Ok? Y dice, ¿y cómo puedo comprarlo? Fírmate. Y lo puedes comprar directamente. Entonces, ahí estoy empezando a crear mi organización. O capaz que me gustó el Hemohim, porque me da mucha salud. Y me voy a una reunión de amigos. Esta semana voy a tener una reunión de amigos y le digo, hey, tengo 54 años y me siento como la persona más saludable del mundo a mi edad. ¿Cree que voy a llamarle la atención a las personas? Creo que sí, ¿no? Unos cuantos que tienen mis amigos tienen más de 50 años. Así que unos, ya sé que algunos están ahí ya con medio en su salud, ya no andan con fuerza, se levantan con desgano. Si les digo algo por el estilo, me dicen, ¿y qué te estás tomando? Me estoy tomando esto, se los muestro. Y muchos dicen, ¿cómo lo compro? Bueno, anótate. ¿Okay? Y lo firmo. Entonces, así es como se crea la organización. Cada vez que recomiendo algo y alguien quiere comprar esos productos, en vez de vendérselos, los firmo para que ellos los compren.
Y si ellos lo compran y les gusta, y mucho de su familia también le gusta, va a haber alguien más en su familia o algún amigo de esa persona que también quiera hacerlo. Y esa persona firma a otra persona. Y así sucesivamente se está creando una organización por medio de recomendación de productos que a mí me encantan. Y creo que lo más natural del mundo es recomendar algo que a mí me encante, ¿no? Entonces, así es como se crea la organización y es muy fácil de crearlo porque los productos son buenos. Si los productos fuesen de mala categoría, ¿realmente les encantaría recomendar eso? No, a nadie. Esto sirve porque los productos son buenos, porque los productos son accesibles, porque los productos son de uso necesario. Es por eso que es muy fácil de recomendarlo. Y si hacen bien ese trabajo de recomendarlo, ¿qué va a pasar? Se van a juntar también puntos de valor, porque estas personas que estoy juntando aquí en mi organización también van a comprar. Entonces, esa medida que les dije al principio de que la compañía va a ver si estoy haciendo bien el trabajo o no, es la cantidad de puntos de valor que se van a ir juntando en mi organización y en mi cuenta personal. Si activamente promuevo los productos y activamente hablo de los productos a cada una de las personas que me encuentro, es claro que mi organización va a crear muchísimos puntos de valor, ¿no? Y si me encantan los productos, por supuesto, todos los meses voy a estar comprando productos yo también. Y también se van a ir sumando todos esos puntos. Entonces, esa suma de puntos que se van generando es lo que me dan el derecho a recibir algo que se llama comisión general. Esa es la primera comisión que van a recibir. La comisión general se paga por medio de las ganancias que la compañía crea todos los días, ¿okay? Así que no depende solamente de las ganancias que mi grupo o yo haya creado, sino depende del consumo de todas las personas que están en la organización en ese día. ¿Okay? Acuérdense que somos 16 millones de miembros. ¿Cuántas personas comprarán algo ese día? Como mínimo unas 500.000, digamos, ¿no? Como son 16 millones, digamos que son 30 días en un mes. Si 500.000 compran, sería más o menos que todos los días 500.000 personas comprarán algo. Entonces, si 500.000 personas compran algo en ese día, creo que crea bastante ganancia, ¿no? 500.000 personas son muchas personas. Imagínense 500.000 que compren $100 solamente cada una de ellas. ¿Cuánto dinero es ahí? ¿No? Es muchísimo. Son más de 50 millones de dólares. Entonces, de esa ganancia que se crea todos los días, la compañía saca un 44% de esas ganancias y lo reparte entre todas las personas que calificaron por los puntos de valores que se crearon en mi cuenta personal y en mi organización. Y es un sistema binario. ¿Qué significa que sea un sistema binario? Que los puntos que se crean en mi organización, de un lado, el de la izquierda y de la derecha, tienen que igualarse en un nivel. Y esos niveles son estos que ven acá. Hay 7 niveles de ganancias. Es de 300.000, K significa 1.000, es una abreviación. Son 300.000 puntos, 700.000 puntos, 1.500.000, 2.400.000 puntos, 6 millones, 20 millones y 50 millones de puntos. Así que si en algún día genero alguno de estos niveles, se me pagan por medio de los puntos de valor que se generó con mi grupo. Ahora, si yo hice el trabajo lento, empecé muy lentamente firmando uno cada mes, por ejemplo, es claro que los puntos de valor que voy a generar con mi organización va a ser lento también. Y si el consumo mío también es lento, los puntos que voy a sumar aquí también es lento. Lo bueno que los puntos no desaparecen a fin de mes. Es por eso que no hay obligación de compra. Nuestra compañía no les obliga a comprar nada porque los puntos de valor que se generan tanto en mi organización, tanto en mi cuenta, no desaparecen, sino que se van sumando. ¿Se entiende? Así que si yo llegué al primer nivel de ganancia con mis puntos personales, que son 300.000 puntos, ¿okay? Ya este nivel de ganancia con respecto a mi cuenta personal es para siempre. Nunca desaparecen. Siempre van a estar ahí. Así que no es que al fin de mes tengo que otra vez llegar a los 300.000 puntos. No, llegué a los 300.000 puntos y ese nivel de ganancia que obtuve con mis puntos personales es permanente. Si quiero llegar al otro nivel, es cuestión de consumir más. Gradualmente puedo llegar, o si quiero llegar de una vez, puedo llegar también de una vez. Y llego al otro nivel, el del nivel de 700.000, también es permanente y nunca desaparece. Es por eso que no hay mínimos mensuales. Entonces, al tener estos puntos permanentes, lo único que tengo que hacer es que mis grupos también lleguen a estos niveles. Y cuando mi grupo llega a este nivel, el primer día que llegue, por ejemplo, como le dije al principio, si era lento, capaz que me tardé 3 meses en llegar a los 300.000 puntos. Y cuando llegué con los 300.000 puntos a la izquierda y a la derecha, se me otorga mi primer cheque. Se me da una calificación de 15 créditos que equivale a $60. Ahora me di cuenta que puedo hacer cheques. Entonces, ¿qué hago? Me avivo y empiezo a firmar personas más rápidamente. Y ahora, en vez de tardar en 3 meses, tardé 1 mes y llegué a los 700.000 puntos. Ahora, mi objetivo no es hacer un cheque cada 3 meses o un mes.
Acuérdense que esta distribución de dinero de la Comisión General se hace todos los días. Así que si yo puedo hacer 300.000 puntos todos los días puedo tener $60, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Tardarme 3 meses o hacerlo todos los días? Creo que es claro que me conviene hacerlo todos los días. Entonces, ¿qué hago? Me esfuerzo. Empiezo a hablarle a todo el mundo. Empiezo a las personas que están firmadas a hacerle conocerle todos los productos. Entonces, si pasa eso, ¿qué va a pasar? Estos puntos se van a acumular en forma más rápida. Entonces, si llego a hacer 300.000 puntos todos los días en mi cuenta de Atomy se van a ir ahorrando, se van a, mejor dicho, acumulando $60, y cada semana se me paga ese dinero a mi cuenta bancaria. Es así como funciona la parte de la Comisión General. Y es muy simple. Como se dieron cuenta, no hay mucho que hacer. Lo único que tienen que hacer es conocer los productos, asegurarse que les gusta, ¿ok? Y recomendarlo a la máxima cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Porque si alargan el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a haber un montón de meses que no van a estar haciendo dinero y se van a desmoralizar, ¿ok? Entonces, para que ese periodo, yo le llamo periodo de sufrimiento, el periodo en que no hacen ningún cheque, se acorte, ¿qué tienen que hacer? Apurarse. Apurarse primero en conocer los productos y apurarse en hablar de los productos. Acuérdense, los productos que nuestra compañía ofrece, los consumidores los van a tener que comprar de una manera u otra. Los van a tener que comprar sí o sí. No es algo que pueden comprar o no pueden comprar. O me van a decir que se pueden dejar de lavar los dientes por 3 días. No creo, ¿no? No creo que se puedan dejar de bañarse todos los días, ¿no? Entonces son productos de necesidad diaria. Así que las personas lo van a tener que comprar. Entonces, ¿qué es nuestra labor? Hacer que ese consumo se convierta en consumo de Atomy y no en consumo de Walmart. Esa es nuestra labor. Y si hacemos eso, nos remuneran en una forma increíble, porque esto es al principio $60. Pero si su grupo de consumo crece, y acuérdense que nuestro grupo, nuestra organización, es una organización infinita, no van a ser 100 o 200 personas, una organización pequeña de 100 o 200, van a ser una organización de cientos de miles a millones de personas, va a llegar un momento dado que su organización le genere 50 millones de puntos al día, y si eso pasa, van a estar acumulando todos los días $1,200 al día. ¿Interesante? Y lo único que hicieron fue recomendar buenos productos. Porque si le decimos que recomienden malos productos, se le va a hacer difícil la labor. O si recomiendan un sistema que es malo, también se le va a hacer difícil la labor. Pero es muy, muy fácil porque nuestra compañía hace todo el trabajo por nosotros. Nos da los mejores productos, tiene un sistema de distribución en el cual hace que los productos les lleguen al pie de los consumidores, tiene un sistema de pago que nosotros no ni tenemos que pensar, nos pagan de todas maneras automáticamente, es cuestión de dar los datos bancarios solamente. Entonces, todo el trabajo difícil de pagar a los proveedores, de pagar a los empleados, de tener todas las certificaciones y las regulaciones necesarias para que estos productos puedan venderse en sus países, lo hace nuestra compañía. Nuestro único trabajo, ¿saben cuál es? Es recomendar buenos productos. Dígame, ¿es difícil eso? Para nada. Pasa que no lo hacemos porque a veces nos da miedo, porque pensamos que no podemos tener éxito, o porque nunca hicimos algo por el estilo, porque no tenemos la costumbre. Pero el beneficio que nos puede dar, imagínense acá, solamente en esta comisión, más de $32,000 al mes. ¿Alguien de ustedes ha hecho $32,000 al mes en su vida? No, ¿no? Yo hice eso y más. ¿Y saben lo bien que se siente hacer esa plata? Se siente recontra bien. ¿Ok? Yo sé en un momento dado hasta $100,000 al mes. ¿Ok? Y yo quiero, me encantaría que todos ustedes pudieran tener esa experiencia, pero no una experiencia efímera de unos años, sino una experiencia para toda su vida, y la vida de sus hijos y la vida de sus nietos. Eso es lo que nos ofrece esta compañía. Nos ofrece un sistema de ganancia que es heredable tres generaciones con la mía sería. ¿Qué les parece eso? Poder hacer más de $100,000 al mes, porque no se queda aquí. Porque si siguen haciendo bien este trabajo, en verdad, ya cuando llegan a los dos primeros niveles, cuando pueden hacer 300.000 o 700.000 puntos todos los días, empiezan a ganar un dinero extra. Ese dinero extra son las bonificaciones por maestrías. Y la compañía lo que hace es separar un 20% de ganancia para pagar las bonificaciones cada 15 días. ¿Y cómo califican a la primera maestría, a la primera bonificación? Con los mismos puntos que están haciendo con sus grupos. Por ejemplo, el ejemplo que les puse al principio, si estoy haciendo 300.000 puntos todos los días, ¿okay? ¿Cuánto es en 30 días?
son 9 millones de puntos. Y la calificación para la primera maestría es sumar 2 millones y medio cada 15 días. Si hice 9 millones en un mes, creo que hice mucho más de 2 millones y medio en una quincena, ¿no? Entonces, si hicieron bien el primer trabajo de atraer muchos consumidores, automáticamente empiezan a remontar las maestrías también. Y si de las personas que ustedes atrajeron también quieren ganar estas maestrías, y si dos a la izquierda de la derecha también califican en una quincena, ustedes pasan al otro nivel, y así sucesivamente. Es la marea de nuevos sales master que califican en esta maestría lo que hacen que suban en todas las otras. Y las maestrías les dan buen dinero. Hoy les voy a ir mostrando paso por paso el dinero que pueden hacer. Esta es la primera. En la primera, cuando llegan por primera vez, les dan un premio de promoción. Cambia por países porque algunos productos no están disponibles en todos los países, pero es básicamente estos productos. Tres productos que tienen un precio de unos 230 a 250 dólares más o menos. ¿Ok? Pero si califican en las dos periodos de maestría que pueden calificar una vez por quincena, el rango de dinero que pueden hacer al mes en la primera maestría es de 2.000 a 4.000 dólares. Es un dinero importante en la mayoría de los países latinoamericanos. Ya pueden dejar su trabajo sin ningún problema. Pueden despedir a sus jefes. ¿Okay? Pueden dedicarse al 100% con Atomy. Y si se dedican al 100% con Atomy, ¿qué es lo que va a pasar? Las otras maestrías se van a hacer más rápido. Porque van a poder darle mejor seguimiento a sus consumidores, le van a poder dar mejor seguimiento a sus líderes y van a apoyar mejor a sus líderes para que ellos mismos también lleguen a la primera maestría. Y de todos los líderes que ustedes tengan abajo suyo, con solamente dos que califiquen en una quincena, en la primera maestría, lo suben a ustedes a la segunda. Así que la marea de Sales Master hace que suban. Entonces, si califican como Diamond Master, que es la segunda maestría, el rango de dinero que pueden hacer al mes es de 4.000 a 8.000 dólares al mes. Aparte, el premio de promoción no son solamente los productos, sino que les dan el dinero para que puedan comprar el dispositivo que ustedes se les antoje en ese momento necesiten. Teléfono, tableta o computadora. La tercera maestría, ¿cómo se logra? Cuando más de estos maestros de ventas también a su vez crean más maestros de ventas y ellos empiezan a subir a la segunda maestría, es decir, a la maestría que yo estoy, y eso hace que yo suba a la tercera maestría. Así que el secreto aquí de subir a las maestrías, de subir al nivel siguiente, es crear muchos maestros de ventas, muchas personas que califiquen en la primera maestría. ¿Okay? Y si hacen eso, al llegar a la tercera maestría van a ser de 8.000 a 16.000 dólares. El premio de promoción son dos tickets de viaje de 2.000 dólares cada uno y una remuneración única en este momento porque calificaron por primera vez de 2.000 dólares. Y si califican todas las quincenas, como les dije al principio, el dinero que pueden estar haciendo todos los meses es de 8.000 a 16.000 dólares. Se pone bonito, ¿no? 8.000 y 16.000 dólares, buena plata en cualquier lado. Pero no para ahí. Pueden seguir. Es cuestión de crear más Sales Master. Cuestión de crear más Sales Master que califiquen. Llegan a la cuarta maestría, es la maestría que yo estoy. Hacen de 16.000 a 32.000 dólares al mes. Aparte del premio de promoción, son ahora cuatro tickets de viaje. Pueden llevar a sus suegras y suegros si quieren aquí, pero no creo. Y también les dan 10.000 dólares de remuneración por haber llegado. ¿Ok? Y lo que están haciendo es seguir apoyando a sus equipos, a los nuevos, a que califiquen a la primera maestría. No se preocupen tanto en cómo hacer para que ellos lleguen a Sharon Rock Master. Lo único que tienen que hacer es a los nuevos que están llegando, a que califiquen como Sales Master. Eso es lo que tienen que empezar a concentrarse. Si hacen eso, van a seguir subiendo. Aquí es donde se ponen buenas las cosas, en el Royal Master. Miren el premio de promoción, 50.000 dólares. Y yo que yo sepas, solamente a este nivel no he visto ninguna compañía de multinivel en el mundo que dé un premio de promoción de esta magnitud. Y esta no es la máxima, no es el máximo precio. Premio. Son 50.000 dólares en cash, 1.000 dólares al mes para que puedan rentar un carro, cuatro tickets de viaje. Ahora el ticket de viaje no es de 2.000, es de 4.000 dólares cada uno. Así que es un viaje mucho más alto, de más alta categoría. Y aparte les dan una tarjeta ejecutiva de 2.000 dólares al mes. Y el dinero que pueden hacer si califican las dos quincenas es de 32.000 a 60.000 dólares al mes. Aquí no se termina. Llegamos al Crown Master, es la sexta maestría. 300.000 dólares. Esto ya es otro nivel. Ya totalmente es otro nivel. Le dan seis veces más que el nivel anterior. ¿Okay? 300.000 dólares por haber llegado.
cuatro tickets de viaje otra vez de $4,000. Ya no les pagan $1,000 al mes, sino que les regalan un carro. Es decir, el valor de unos $64,000 para que puedan comprar el auto que quieran. Para que tengan una idea, en Estados Unidos $64,000 pueden comprar un Mercedes-Benz E350, el de tamaño medio, con todos los chiches ahí adentro. ¿Okay? Así que es un muy buen auto. Y una tarjeta ejecutiva de $5,000 al mes para que lo utilicen los viáticos. Y el dinero que pueden hacer aquí es de 60,000, en verdad, más de $100,000 al mes. Hay líderes que hacen más de $100,000 al mes. Y no estamos hablando de dos líderes que llegaron a este nivel. Ya perdí la cuenta, pero la última vez que había contado había más de 50. Había más de 50 que estaban en estos niveles. De los niveles que hacen más de $100,000 al año, en este momento la compañía creo que llega a más de 1,000 personas. Eso no hay ninguna compañía en el mundo que pueda mostrar números como esos. ¿Ok? Y el último nivel. Imperial, que es el imperial, el nivel que todos queremos llegar. Es el nivel que nos dan una cajota de dinero de $1,000,000. ¿Ok? Ya nos regalan otro auto, pero nos agregan un chofer. El presidente siempre dice, ya cuando llegas a estos niveles, no tienes que tocar la puerta de tu auto. Alguien te lo tiene que abrir. Eso es lo que dice el presidente. También nos dan una oficina de unos 150 metros cuadrados. Y con secretaria incluida también, para que ustedes no se hagan su café. El café se lo va a hacer su secretaria. Aparte, una tarjeta ejecutiva de $10,000 al mes. Y cuatro tickets de viaje otra vez de $4,000. Pero lo mejor de todo es esto. $100,000 o más al mes. Toda su vida. La vida de sus hijos y la vida de sus nietos. Para que tengan perspectiva, miren, si yo me hubiese recibido en la Universidad de Harvard, me hubiese convertido en el mejor neurocirujano de Estados Unidos, el mejor neurocirujano de Estados Unidos, que yo sepa, hace unos $700,000 al mes. No hace $1,000,000 ni $2,000,000, como ustedes creen. Hace $700,000 al año, perdón, no al mes, ¿ok? Al año. Por más que me haya convertido en el mejor neurocirujano de todo Estados Unidos y gane esa plata, ese título no se lo puedo dejar a mis hijos. Si mi hijo quiere hacer esa plata, tiene que convertirse en un neurocirujano mejor que yo, ¿ok? Tiene que sufrir un montón de años de estudio, ¿ok? Y agarrar la capacidad suficiente para poder hacer ese dinero. Aquí en verdad se lo hacemos demasiado fácil a nuestros hijos. Con haber obtenido este título de imperial, se lo puedo dejar a mi hijo sin ningún problema. Y él va a recibir ese dinero sin ningún problema. Y no solo se queda ahí. Ese dinero que va a recibir mi hijo, lo va a recibir mis nietos también. ¿No les parece interesante? Les están dejando un legado de bienestar a todos sus hijos. Les digo un poquito de estadísticas. Aquí en Estados Unidos, ¿saben cuál es uno de los peores males para que el niño no tenga un rendimiento escolar debido? Es la mala economía. Cuando los niños, la familia de los niños no hacen buen dinero, el dinero suficiente para que ese niño tenga un bienestar normal, digamos, de vida, siempre van a tener muchísimo menos oportunidad que una persona, que un niño que está bien económicamente. Es triste decirlo, pero es la realidad. Es por todo el estrés que recibe esa familia, por todas las carencias que tiene ese niño, por todas las preocupaciones que tiene, no, realmente no se puede desarrollar. No es solamente porque vivan en un barrio malo, porque también es otra situación. Muchos porque no tienen el dinero suficiente vienen en un barrio peligroso, en el cual el niño puede ser afectado por un montón de cosas. Pero la carencia económica afecta a muchísimos niveles. Me acuerdo de haber visto una telenovela coreana, ¿no? Y esa señora estaba en un hospital y estaba yéndose del hospital porque no le alcanzaba la plata. Y los doctores dicen, no, te tienes que ir, qué sé yo, te tienes que curar la enfermedad, qué sé yo. Y la persona le dice con una forma tan triste de decirlo, ¿no? ¿Sabes por qué la gente se muere? Le dice el doctor. La gente no se muere porque está enferma, la gente se muere porque no tiene plata. Es muy cierto. La gente se muere porque no tiene plata. Porque uno no tiene plata, tiene que agarrar un trabajo que es peligroso. Porque uno no tiene plata, no puede ir al doctor cuando está enfermo. Porque uno no tiene plata, tiene que hacer cosas que uno usualmente no haría por la necesidad de esa plata. Uno tiene que trabajar más horas, uno tiene que hacer trabajos que, como dije al principio, que son muy peligrosos porque no tiene plata. Y la gente se muere porque no tiene plata. Así que
no pensemos que la plata es algo que es malo. A muchos hemos tenido esa educación, especialmente en la América Latina. Es algo que puede realmente ayudar a muchísimas personas, no solamente a mi familia, sino a todas las personas que están alrededor mío. Si utilizamos bien ese dinero, el beneficio que podemos traer alrededor de nosotros es inmenso. Y yo creo que nosotros que ya pudimos conocer esta compañía, que pudimos conocer esta oportunidad, creo que en cierto modo tenemos una obligación de hacerlo correctamente. Porque si sabemos el beneficio que podemos traer y no lo aplicamos, realmente tenemos que reflexionar en nosotros, ¿qué tenemos en nuestros corazones? ¿Qué estamos haciendo para no hacer esto? En lo cual podemos beneficiar no solamente a mi familia, sino a todos los que estamos alrededor de nosotros. ¿Qué problema tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es que no hacemos esto que es tan fácil y podemos beneficiar a tantas personas? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Nos falta amor? ¿Nos falta cariño? ¿Nos falta pasión? Me gustaría que reflexionemos. ¿Okay? Así que muchas gracias por estar acá. Gracias por escucharme y con todo el rant que hice acerca de la compañía multinivel. Si viene de otra compañía multinivel, no se enojen tanto, ¿okay? Pero realmente estudien y vean si lo que estoy diciendo es un invento, ¿okay? Y realmente aprovechen esta oportunidad que esta compañía nos está dando. Muchísimas gracias otra vez, voy a abrir los micrófonos. Hasta luego. Gracias, Sam. Gracias. 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 Gracias